El 85% de los adultos que trabajan en el mundo no están emocionalmente comprometidos con sus trabajos. De ese porcentaje, casi el 70% solamente van a sus trabajos, cumplen con algunas tareas, pero no imprimen pasión y energía. Y casi el 20% restantes prácticamente odian lo que hacen. Esto quiere decir que solamente el 15% de la población mundial laboral adulta se muestra emocionada o emocionalmente comprometidos con lo que hacen. Imprimen pasión, imprimen energía y también buscan llevar sus organizaciones o proyectos a un siguiente nivel. Mientras 9 de cada 10 todos los días viven en piloto automático, levantándose todos los días con pies de plomo para ir a sus trabajos, tratar de cumplir algunas actividades y al final del día regresan a sus casas con un marcador en contra donde dice... Ya nos fuimos para atrás, perdón. Las tareas 100 y las metas 0. Un marcador que nadie quiere tener, que solamente nos vivimos haciendo actividades, pero no llegamos a ni una meta. Hace más de 10 años yo formaba parte de ese 85% de personas que iban todos los días a sus trabajos prácticamente a calentar sillas. De ahí saqué el concepto de calientasillas. La verdad no odiaba mi trabajo, pero sí te puedo decir que me sentía decepcionado por mí mismo, conmigo mismo, porque no podía imprimirle, no encontraba el amor y la pasión a lo que hacía todos los días. Fue entonces cuando tuve un pensamiento un poco raro. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y dije que en ese momento tenía que tomar una decisión, era momento de tomar decisiones. Y la toma de decisiones es algo que no está tan fácil en la vida. Realmente creo que tomar decisiones es un arte. Cuando tomamos una decisión debe de ser definitiva. Y pensamos todos que estamos tomando todo el tiempo decisiones, cuando el 95% del tiempo el inconsciente o la mente subconsciente es la que está decidiendo por ti. Son algunas cosas automáticas que pasan, es un piloto automático que te rige todos los días, con algunas actividades que son realmente inconscientes. Solamente lo haces porque lo haces. Y el 5%, cuando intentas tomar una decisión, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a tomar consideraciones para hacer una decisión. Es decir, y levanten la mano quien no haya sentido todos los días cuando dicen, voy a ir al gimnasio cuando sea enero. Voy a empezar una dieta cuando pase mi cumpleaños. Voy a empezar a correr cuando tenga unos tenis nuevos. Voy a comprar mi camioneta cuando tenga dinero. Una decisión debe de ser tomada desde donde estás con los recursos que tienes. Y ahí les va algo. Yo no hago planes. Yo decidí, es más, estoy seguro, y tomé la prueba y ahorita se los demuestro, que tomar una decisión por adelantado va a poner los recursos a las personas y a las circunstancias cuando más lo necesitas. Pero tienes que decidir por adelantado. Y eso es magia, ¿eh? Se los voy a demostrar con alguna historia. Bueno, esto es personal, pero... En ese entonces, regresando a cuando era un calientasillas, recuerdo que empecé a ver por mi salud, empecé a entrenar boxeo. Boxeo en un gimnasio que abrió un primo en las afueras de la ciudad, al sur de la ciudad. Era un gimnasio pequeño de apenas 120 metros cuadrados. Entonces empecé a entrenar. Entrenaba fuerte, empecé a bajar de peso. Y de pronto, a los 4 o 5 meses, me dice que lo iba a cerrar. Porque no le era rentable, era un negocio no rentable. Entonces me hizo la propuesta de que podía traspasarme el negocio. En ese momento dije, ah, pues está bien, estoy aburrido de mi trabajo, pero una segunda fuente de ingresos puede ser una buena opción, un plan B. Sin embargo, en ese momento no tenía los recursos para poder adquirir el traspaso. Solamente dije que sí, porque tienes que entender que una segunda fuente de ingresos para alguien que no le gusta su trabajo es algo muy importante, porque el que no le gusta su trabajo nunca va a ganar suficiente. Y la empresa nunca le va a pagar lo que se merece.
Así es que para mí fue una buena opción, solamente dije sí y dije, pues a ver qué pasa. Sorprendentemente, tomé una decisión por adelantado y al otro día le platico a un amigo la decisión que había tomado. En ese momento él me dice, oye, ¿y por qué no? Si yo me asocio contigo, puedo absorber el 100% de ese traspaso. Dije, bueno, quizá tuve suerte, pero tomé una decisión por adelantado. En ese momento tomé el gimnasio, lo empecé a administrar y bueno, no teníamos personas suficientes para tener más entrenadores, así es que decidí capacitarme en todo lo que podía, ser entrenador ahora también, y en lugar de trabajar 8 horas, trabajaba 12, porque terminando del trabajo todavía me iba al gimnasio a entrenar 4 horas a más personas. Y así fue, lo tomé siempre como una segunda fuente de ingresos. Cuando de pronto una persona que estaba entrenando ya por alrededor de 4 meses y que tenía muchos problemas o había tenido problemas de obesidad durante casi toda su vida, con las rodillas destrozadas, donde el doctor le decía que no podía hacer ningún ejercicio de alto impacto y que no podía bajar de peso o le iba a costar mucho trabajo bajar de peso, se acerca conmigo y me dice, no solamente he podido bajar de peso, sino que me has cambiado la vida. En ese momento, de ser una persona que no tenía un propósito en la vida, porque yo había estudiado en una de las mejores universidades del país, una de las carreras más prometedoras en ese momento, que era ingeniería industrial, y estaba trabajando en una empresa líder mundial en la industria de bebidas. Según yo y mi paradigma de vida, yo tenía la ecuación lineal perfecta. Tenía la universidad, tenía la carrera y ahora tenía el trabajo. Debería de estar contento y feliz, según todo lo que dicen. Pero no era así. Ahora que lo pienso, mi mente estaba pensando que yo era un ser lineal, viviendo una vida lineal para obtener un resultado previsible. Pensaba que A más B era igual a C. Y hoy me doy cuenta que no. Quizá yo voy por otro camino, por un camino de la física cuántica, donde me dicen que hay un mundo de posibilidades infinitas, en donde todas las posibilidades están flotando en el presente, esperando ser atraídas por nuestros pensamientos. En pocas palabras, somos nuestros pensamientos. Para poder tomar la decisión que seguía en mi vida, y cuando esta chica me dijo que le había cambiado la vida, me cayó el 20 de inmediato. No tenía un propósito para levantarme todos los días, pero a partir de ese día le dije al mundo, yo quiero a partir de ahora seguir cambiando la vida de las personas. Y ese fue mi propósito de vida. A la semana siguiente, sin tener un plan, lo único que hice fue renunciar a mi trabajo. En ese momento el negocio no daba ni siquiera la mitad de las utilidades de mi sueldo. Pero yo quería seguir contribuyendo con gente como ella para cambiarle la vida. Nunca voy a olvidar su cara cuando me lo dijo. Nunca voy a olvidar que todos los días se veía en el espejo y cada día se gustaba más, que había subido su autoestima y que había mejorado su productividad en su trabajo, que se quería más a ella, encontró amor propio y encontró amor para dar. Y era otra persona, los ojos le brillaban. En ese momento dije, yo quiero a más personas como tú en mi vida. Así es que tomé esa decisión, tomé la decisión por adelantado de renunciar a mi trabajo sin ninguna seguridad, pero para hacer eso tuve que hacer algo muy importante. Tuve que renunciar y quitar mi piloto automático. El piloto automático es la mente inconsciente y las actividades, toda la conducta habitual que nos hace el 95% tomar la decisión del día. Somos inconscientes de nuestras decisiones, vivimos en piloto automático, pero el piloto automático jamás va a tomar riesgos. El piloto automático te lleva por los mismos caminos todo el día, el mismo día, la misma ruta, en lugares pavimentados con iluminación, a la velocidad que marcan las señales de tránsito, 30 kilómetros por hora, todos los días la misma ruta. Ese es el piloto automático. Y el piloto automático te grita cuando tienes un riesgo que no tomes una decisión. En ese momento el piloto automático me decía, un ingeniero industrial en una universidad de las mejores universidades de México no puede dedicarse a ser un entrenador de un gimnasio de 120 metros cuadrados en el sur de la ciudad. Era ilógico.
Para tomar mi decisión de que yo quería cambiar vidas, tenía que quitar el piloto automático. Y eso fue lo que hice. Le di clic. Y entonces, pongo el piloto automático como analogía, porque yo siempre he pensado que todos tenemos un motor deportivo de nacimiento. Pero ¿qué pasa? Un motor deportivo de nacimiento, un carro deportivo dirigido con un piloto automático, vas a ser un carro eléctrico todo el tiempo. Si no quitas el piloto automático, no le vas a poder meter la velocidad que quieres. Vas a seguir avanzando a 40 kilómetros por hora por los mismos caminos todo el tiempo sin tomar riesgos. Entonces, yo quería manejar mi propio carro deportivo. Irme por otros caminos que nunca había, por los que nunca había ido, aunque el pavimento no estuviera, aunque la calle no estuviera pavimentada y aunque no estuviera alumbrada, quería llegar más allá de lo que podía lograr o lo que había logrado en ese momento. Así es que la única forma de hacerlo fue manejar el deportivo de mi vida en modo manual. Cuando haces esto, aceleras y vas a donde tú quieras, a la velocidad que quieras, por los caminos que tú quieras. Pero esto tiene riesgos. Y tienes que tener muy claro que cuando empiezas a manejar en modo manual, tienes que subir las ventanas para que no te entre la basura de todos los demás. Porque a nadie le gusta que estés en un carro deportivo, ¿eh? Todos los demás siguen en piloto automático, dando la vuelta a la glorieta a 40 kilómetros por hora y de repente te ven adelantándote, corriendo como diablo por otro camino. En ese momento todo mundo te dice que estás loco. ¿Que cómo vas a hacer eso? Que dejes de leer tus babosadas. ¿Que cómo un ingeniero industrial va a ser entrenador ahora de un gimnasio? Entonces, desde ese momento, toda mi vida aceleró. Le puse el acelerador a fondo y de comenzar con un gimnasio de 120 metros cuadrados, después me moví a 200 metros cuadrados. De tener un solo entrenador, después tuve tres. De tener 200 metros cuadrados, me fui a 400 metros cuadrados y ahora éramos una plantilla de alrededor de 7 personas. Y así seguí avanzando todo el día y todas las horas, entrenando, a pesar de que la gente me escupía o me trataba de escupir por la ventana para decirme que estaba mal lo que yo estaba haciendo, que estaba loco y que nunca iba a llegar a lograr lo que yo quería. Decían que cómo había tirado el dinero de mis papás por haberme dado una educación en una universidad prestigiosa y que cómo se iban a sentir ahora. Pero aún así, yo cerré las ventanas y seguí avanzando. De pronto, tienes que pensar que cuando andas en el modo manual, va a llegar un momento donde te vas a perder. Vas a entrar en un camino donde no vas a conocer y te va a dar miedo, vas a entrar en terror. Cuando eso suceda, tienes que voltear de nuevo a ver cuál era tu propósito. Hay veces que te pierdes, día a día estás trabajando por eso, pero te pierdes. Y cuando te pierdas, voltea a ver tu propósito. Mi propósito era seguir cambiando vidas. Confieso que hubo una etapa donde me estanqué y solamente volteé alguna vez y dije, creo que seguimos siendo un gimnasio convencional. Sí estoy tocando algunas vidas, pero al final no son tantas como yo quería. Cuando volteé otra vez a ver a mi propósito, entonces me empoderé de nuevo y dije, hay algo que siempre cuando estás en la oscuridad del camino, tienes la maquinaria perfecta, tienes el equipamiento perfecto y tienes algo súper importante que son unos faros increíbles de niebla a larga distancia. Y eso son la imaginación. Cuando volteé a ver de nuevo a mi propósito, recordé que quería volver a tocar más y más vidas. Y fue cuando tomé una decisión por adelantado de nuevo y las personas y los recursos aparecieron en el momento. Y creamos una serie de programas que le cambiaba la vida a la gente en tiempo récord. Y no solamente, y de haber tocado unas cuantas solamente, ahora llevamos cientos y cientos de personas ayudándolas a cambiar su vida en un periodo de 6 a 8 semanas.
y vamos por cientos y voy por miles, pero siempre volteando a ver tu propósito. La otra cosa importante que vi, en el momento que tú piensas en los demás, dejas de tener competencia. Yo nunca he pensado en la competencia. Sí habrá características comerciales o de servicio que te diferencian de unos o de otros, pero al final, cuando tu corazón está para ayudar a los demás, no va a haber competencia alguna. No hay competencia alguna cuando tienes que ver por otros, cuando ves por los demás, cuando ves por la ayuda. Y eso es lo que he hecho siempre. Se trata de dar y no de recibir. Cuando piensas en esto, empiezas a pensar que todo lo que haces es para los demás y empiezas a crear más y más. ¿Y qué sigue después de esto? ¿Y cómo lo contribuyo después de que termina esto? Y hoy cada día no puedo pasar un día si no contribuyo a una persona. Con una tengo, pero voy por miles, voy por miles. Así es que recuerda, encuentra tu propósito, se trata de dar y no recibir. Y una vez que haces esto con todas las personas y más, no tienes otra más que apasionarte por lo que haces. No puedes vivir ayudando sin apasionarte. Para mí esa fue la clave. Hasta que empecé a pensar en los demás, fue cuando me empecé a apasionar de lo que hacía. Es un tema increíble. Vivimos en comunidades desde hace muchísimos años. No podemos estar solos. Estamos una vez contribuyendo con otros. Y cuando pensamos en los demás, no tienes otra más que apasionarte por los demás, porque te estás apasionando por la vida. Cuando te apasionas por la vida, tienes que pensar que solamente puedes seguir adelante si eres el actor de tu propia película. Cuando eres el actor de tu propia película, solamente ahí puede existir que un ingeniero industrial se convierta en un entrenador de un gimnasio. Solamente cuando tú eres el actor y no cuando los demás te dirigen. Lo más importante es que solamente siendo el actor de la película, solamente un entrenador de un gimnasio puede ser un héroe transformando vidas. Gracias.